¿Qué onda, chavos? Soy Next10, bienvenidos a un nuevo video del canal. Y estamos de vuelta aquí en Minecraft. Y estoy, ¿en dónde estoy? En Survival Sub. Y dirán, ¿pero por qué traes este traje, señor Next? Lo que pasa es que el día de ayer Sully tuvo su fiesta. Ya saben que ella en su video dijo que iba a hacer una fiesta y que se vinieran aquí de gala. Entonces, esto se armó ayer, todo esto, lo que fue la pista de baile, aquí donde iba a estar el DJ, las tartas, las hamburguesas. Esto fue una pasarela, aquí estamos todos, o sea, fue una fiesta aquí divertida. La verdad estuvo muy entretenida. Aquí todos los suscriptores, no sé cuántos éramos, pero éramos aquí un montón de suscriptores. Entonces, el video creo lo tendrán mañana en el canal de Sully. Yo no grabé porque pues era una fiesta de Sully, ¿ok? Entonces, pues por eso estoy así, porque no me he cambiado, se me olvidó cambiar el skin. Ahorita entré y dije, ¿lol? Y dije, bueno, pues voy a venir aquí para decirles por qué estoy vestido así, porque me vine de gala a la fiesta de Sully. Oh, sí. Y bueno, aquí ya se me hicieron TP unas personitas. Melody, Belle, Ferlo, Elegant, Elegante, no sé qué. Y acá abajo creo que está Lucía, sí. Y bueno, un saludito para ellos y para todos los que están viendo el video, obviamente. Y bueno, chicos, déjenme explicarles, bueno, contarles algo que pasó ayer, que fue una locura. Que tuve que sacar a... Bueno, yo no, para los que no sepan, la gente que entra al servidor como youtuber, yo no lo decido, ¿ok? Lo decidimos entre todos los youtubers, ya que yo les pregunto a todos. Si en este momento, por ejemplo, tuviera que entrar una persona, yo hablo con Sully, yo hablo con Roar, yo hablo con Alexa y Keko y les digo, oigan, ¿tienen algún problema de que entre esta persona? No, pues que no tenemos ningún problema. Perfecto, entonces esa persona entra, ¿ok? Y ahora, para los que salen, yo tampoco soy el único que decide, ¿ok? Si va a salir una persona, principalmente solitos se salen, ¿ok? Ya que al inicio hay reglas en el servidor. Como ustedes tienen reglas de no grifear, no robar y esas cosas, los youtubers también tienen reglas, ¿ok? Entonces, si un youtuber no sigue esas reglas, lo podemos decir que pues ya no va a estar en la serie. Entonces, yo no soy el que decide solo. ¿Qué pasa? Que si un youtuber está incumpliendo las reglas, no importa que esté aquí adentro, no importa que esté... No, o sea, no importa lo que sea, si no cumple las reglas, lo vamos a tener que sacar, ¿ok? Lo mismo pasó con Rabarex. Él, a pesar de que fue uno de los que inauguró este servidor, él también lo tuvimos que sacar. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo de subir videos. Él nos decía que no tenía tiempo, que tenía varias series. Entonces, entre los que estábamos los integrantes, pues dijimos, oye, pues, entonces, ¿qué pasa? Lo vamos a tener que sacar. Y pues sí, todos estaban de acuerdo, hablamos con Raba. Y entonces él dijo que estaba bien, que no habría problema, porque sí, la verdad no tenía tiempo, entonces todo salió normal, ¿vale? Pero el día de ayer se volvió loco Twitter y muchos me empezaron a insultar, sin saber de que ni siquiera fui yo el que decidió que se saliera. O sea, como les digo, lo tenemos que hablar entre los que inauguramos el servidor, entre los dueños, se podría decir. No me gusta decir dueño porque aquí los dueños son todos. Somos todos los youtubers, son ustedes que están aquí adentro, todos son dueños del servidor. Entonces, tuvimos que decidir eso, ¿ok? Además, también Nia se tuvo que salir porque se iba a ir de vacaciones, no iba a tener tiempo de grabar. Entonces, o sea, todo normal, ¿ok? Simplemente que los suscriptores, los miembros de aquí, los que se la pasan aquí jugando, se molestaron un poco, me empezaron a insultar. Y bueno, lo que yo hice fue bloquearlos de Twitter. Simplemente empezaron a decir que yo los baneé. Y nunca jamás baneé a nadie, ¿ok? En el servidor, si no quieren estar conmigo, no hay problema, pero yo no voy a banear a nadie, ¿ok? Eso sí, bloqueé de Twitter porque no voy a estar aceptando que me insulten tampoco, ni que me amenacen de que me voy a morir y que no sé qué tanto. Entonces, eso sí, bloquear a Twitter es lo que hice, ¿ok? Pero bueno, chicos, que sepan, no se enojen si se salen youtubers porque, o sea, no es que no siguen las reglas, ¿ok, chicos? Hay reglas también, entonces entiendan eso, o sea, no es para que se enojen. Además, todos los youtubers que se han salido están invitados a la segunda temporada. Y y pues si gustan entrar, van a entrar. Si no quieren entrar, pues tampoco, no hay problema. Ok, chicos, así que eso es lo que les quería contar. No se molesten, que de todas maneras la serie ya se iba a terminar. O sea, falta menos de un mes. Es lo que estoy hablando con los youtubers, que terminen su casa. Yo les dije que ya no hay problema, que aunque se usen creativo, porque este mapa va a ser para descargar. Entonces, para que sus suscriptores pues tengan un mapa para jugar con su casita ya terminada, ok.
Entonces, yo sé que muchos no tienen tiempo de grabar y pues al menos con Creativo que lo terminen. ¿A poco no? Para que ustedes puedan entrar a sus casitas a revisar y a ver qué tenían en sus casas y esas cosas. Así que bueno, chicos, eso es lo que les quería decir, ¿ok? De momento, obviamente no va a entrar ningún youtuber más en esta temporada porque ya va a terminar. Y pues ya en la segunda temporada van a entrar, tenemos pensado que entren más de 10 youtubers. No me pregunten quién, porque aún no podemos decir quién. Además, no tenemos a todos los youtubers que van a entrar. No me pregunten cómo pueden entrar, porque de momento no sabemos cómo vamos a decidir a los nuevos que entren. Y bueno, chicos, eso es todo lo que les tenía que decir, ¿ok? Yo me voy de aquí, de este lugar de fiesta. Me voy a mi casita para ver qué es lo que tengo allá, porque tengo que terminar mi casa antes de que termine esta serie, para que tengan una casita aquí que explorar. Les voy a poner varias cosas ocultas para que ustedes las exploren, ¿ok? Esta casa, pues ya saben que yo ya la había terminado, pero me la vinieron a grifear una gente un poco tonta. Y pues nada, ya no la he terminado, pero bueno, la voy a terminar. De hecho, hoy yo no iba a grabar esto, pero bueno, dije, lo voy a grabar para que sepan lo que pasó, ¿ok? Termino todo sin problemas, o sea, no hay ningún problema entre los youtubers que se han salido y nosotros. Y digo nosotros por los que estamos adentro, por los que decidimos a lo mejor que se salieran. Entonces, no hay ningún problema, chicos. Los únicos que hacen problemas son ustedes. Ustedes vuelven su cabecita loca y quieren crear problemas. Pero no, que sepan que no hay ningún problema, ¿ok? Todo está bien entre nosotros y así, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, mi casa, pues ya saben que es esto. Es lo de allá en donde mis aldeanos no los pude guardar ya que me los venían a matar. Y acá abajo, que aquí abajo voy a terminar esto. Aquí abajo tengo un lugar secreto que aún no se los muestro. A lo mejor en el último episodio tal vez se los muestre, ¿ok? Para que sepan. Pero aquí abajo tengo un lugar secreto donde tengo un montón de cofres, que va a ser en donde esté mi sala guardada, ¿ok? Mi sala de todos los cofres. Pero bueno, de momento no se las voy a enseñar. Todo esto pues está vacío porque he estado moviendo unas cosas. Además, tengo que terminar de mover todos esos cofres de allá, todos mis regalos. Que creo que Keko por aquí me dejó un regalito. Un hueso, sí, no le puso ni siquiera nombre, pero me regaló un hueso. Keko, madre mía. Gracias, Keko, por el hueso. Todos estos cofres, joder, los tengo que mover. Tengo que hacer un montón de cosas. Y bueno, chicos, a ver, quiero explorar tantito por aquí, porque me gustaría limpiar un poco antes de dejarles el servidor. Robert también pronto va a entrar a terminar su casa, que no la terminó. Y bueno, chicos, quiero decirles también que las casas de los youtubers de Raba no hay ninguna casa, porque el pobre Raba ni siquiera pudo hacerse una casa, o sea, no le dio tiempo de hacerse una casa. Pero bueno, vean que aquí está la de Natsuki Cell, que fue una también de las primeras que se fue. Muchos también me estuvieron diciendo, oye, Nex, pero es que ¿por qué borraste a la casa de...? A ver, yo no borré ninguna casa, aquí está esta casa, ¿ok? De hecho, todos los youtubers pueden entrar. Lo único que no tienen es el rango, ¿ok? Es lo único que no tienen porque, pues, ya no van a grabar, ya no van a hacer nada en la serie. Y les recuerdo que esta serie es de YouTube, ¿ok? La serie es para que suban videos a YouTube, ¿ok? Para que suban videos con suscriptores, para que suban videos y los suscriptores se vean ahí en YouTube, que es, lo importante de la serie, ¿ok? Que jueguen con ellos y que graben con ellos, ¿ok? La serie es de YouTube. Pero bueno, si quieren entrar a pasar el tiempo aquí con suscriptores, no importa, aquí están sus casas y aquí está todo, ¿ok? También está la de Cordo. Y vean, aquí hay una cara de Cell. Y bueno, chicos, eso, ¿ok? Quiero limpiar un poco. Vean, este cuarzo, por ejemplo, que no tiene dueño. Vamos a ver, joder. ¡Ah! Vamos a ponernos aquí el pico. ¿Y dónde está mi pico? Joder, ¿en serio perdí mi pico? Pues nada, agarra un pico. Y como les digo, chicos, ahorita no va a haber tanto problema que usen el creativo, porque como les digo, la serie ya se va a terminar. Entonces, quiero y me es muy importante que todos los youtubers que están terminen sus casas, para que ustedes puedan descargar el mapa con las casas ya terminadas, ¿ok? Entonces, vean esto, chicos, vean esto. Estas cosas no me gustan. Para la segunda temporada, lo que tengo pensado es meter más moderadores que me ayuden a limpiar todo esto, porque esta casa, por ejemplo, pues ya no tiene dueño. Vean, PS Info ya no tiene dueño, entonces estas casas que las quiten porque molestan. Y es que el problema de aquí es que yo estaba solo en esta serie, ¿ok? Yo estaba solo y pues yo no me daba tiempo de venir y quitar todo, porque, o sea, es mucho lo que hay. Vean, es que hay un montón de cosas. Aquí hay una manzana de oro aquí y otro cuarzo, madre mía.
Entonces, bueno, chicos, voy a meter más moderadores para que me ayuden. En la segunda temporada ahora sí voy a subir los slots. No lo voy a subir mucho porque déjenme explicarles algo, ¿ok, chicos? ¿Ustedes han jugado un mundo survival solos? Me imagino que la mayoría se ha creado un mundo en survival solo. Me imagino que la mayoría ha jugado en su mundo solo y llega un momento en el que dicen, o sea, después de mucho tiempo, ¿ok? Después de 2 meses, 3 meses de survival, dicen, oye, pero es que ya no tengo muchos materiales, ya no tengo, ya exploré el Nether, ya exploré el End y todo. Ahora imagínense eso, ahorita de momento que son 30 personas, imagínense todo eso por 30, ¿ok? Que 30 personas entren a un mundo survival y que entre 30 personas estén mineando, que estén talando los árboles, consiguiendo los animales. O sea, esto se va a acabar súper rápido. Ahora imagínense, ¿ok? Eso por más de 15.000 personas, ¿ok? Que desde que inició el servidor han entrado más de 15.000 personas a este servidor. Entonces, ustedes quieren que aumenten los slots, pero lo que no toman en cuenta es de que entre 15.000 personas, entre más de 15.000 personas que entran, este mundo se va a volver súper lagueado. En este mundo, no va a haber espacio para los demás. Ustedes dicen, es que aumentalo. Ok, si lo aumento, tú vas a entrar. Tú que me estás viendo, vas a entrar con otras 50 personas. Y no te van a dejar comida. No te van a dejar árboles. No te van a dejar minerales. No te van a dejar nada. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que yo hago es poner menos slots para que todos los minerales no se acaben tan rápido. Esto les recuerdo que es una serie de YouTube. Nosotros los youtubers tenemos la obligación de grabar con ustedes, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos grabar y ya no hay minerales, ya no hay nada, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder grabar. Entonces, también es por eso. Necesitamos nosotros tener un poco de minerales, de cosas para poder grabar, porque esto es un survival. Nosotros tenemos que tener algo para grabar, ¿ok, chicos? Entonces, de todas maneras les digo que en la segunda temporada, eso sí, voy a aumentar los slots. Ahorita son 30, a lo mejor lo aumento a 40. Si veo que todo funciona normal con los moderadores que me ayuden, lo subo a 50, ¿ok? Pero hasta ahí, ¿ok? No quiero que haya tanta gente por lo mismo que les digo, porque esto se acaba muy rápido, esto se vuelve lagueado. En la temporada 2, el mundo va a ser más pequeño por lo mismo del lag, ¿ok? Pero para eso también les abrí un mundo de exploración, que de hecho ahorita está reiniciado. No sé si ya se lo acabaron o no. ¿What? ¿Qué pasó aquí? ¿LOL? Algo pasó aquí, chicos. Alguien vino y destruyó. No sé por qué se destruyó esto. A ver. Un creeper. Ah, ok, un creeper. Ah, es que aquí no puse cuarzo, es verdad. Digo, aquí no puse. Ajá, no puse cuarzo. Pero aquí. Aquí se suponía que no se podía destruir. Qué raro. No dice nada sobre si alguien destruyó. Dice que yo removí hace 60 horas madera. ¿What? Yo no removí nada. Ah, pero bueno, en fin. Voy a tener que reparar eso. Porque no sé, me imagino que... no quiero especular sobre alguien. Pero solamente los youtubers pueden romper, ¿ok? Entonces espero que no lo haya roto. Bueno, no sé, no quiero decir nada, pero en fin. Que sepan que el mundo de exploración ya se volvió a abrir. Y por aquí había un... Ajá, este mundo de exploración... Yo normalmente lo cambio una vez al mes, más o menos, para que tengan cosas que explorar, ya que en el otro mundo, pues, se acaba. Por aquí, si mal no recuerdo... A ver, déjenme cambiar Time Set Day. Si mal no recuerdo, por aquí había... Ah, aquí. ¿Ya lo destruyeron completamente? ¡LOL! Aquí había un mundo, un templo submarino, vean. Pero bueno, ya vinieron por él. Y bueno, me agrada. Por aquí cerca, chicos, que sepan que hay desierto, hay sabana y hay cositas para explorar, ¿ok? Simplemente quise dejarles aquí el portal para que tengan eso. Y bueno, vamos a reparar esto y voy a poner un cuarzo antes de que se me olvide. A ver, vamos a agarrar por aquí un poco de ¿con qué lo pongo? Lo voy a poner de nieve, lo voy a poner de nieve. Sí. A ver, esto... No, ¡ah! Lo tenía de hielo, ya me acordé. Lo tenía de hielo. ¡LOL! A ver. Y perfecto. Lo tenía de hielo, así lo tenía. Y bueno... Voy a reparar esto porque, pues, alguien vino a destruirlo. De este lado sé que nadie lo destruyó. Así con la mano, porque fue un creeper esto que destruyó aquí. Pero bueno, no importa. Ahorita lo arreglo en un momento. Y ya, sin problemas. Vamos a poner esto por aquí, que haya como unas escaleritas.
Y esto de aquí, pues ya, da igual. Aquí es esto. Aquí también. Perfecto. Y listo. Esto ahí y listo. Vale, nada. Así se queda. Vale, y ahora voy a ponerles aquí un cuarzo. Un cuarzo, perfecto. Para que, no se vuelva a romper. ¿What? ¿No me deja poner? ¡Ay, que aquí no se puede poner! ¡Lol! ¿Y ahora qué hago? No sé. Pero bueno, ahorita lo protejo con el Word Edit. Para que no se pueda destruir nada de esto. Porque, pues nada. Además, creo que... A ver, déjenme. Creo que los creepers pueden explotar aquí. Si no, simplemente quito eso y con eso ya no se podría destruir. Creo yo, no estoy seguro. A ver, un mechero, préstenme un mechero. Y chicos, ahorita estoy usando el creativo porque no estoy construyendo nada. Simplemente les quiero decir eso y y para que... Ah, perfecto, sí se destruye. Entonces voy a quitar el game rule de... ¿Dónde está? Move Griffin. Es este, en falso. Vale, perfecto. Y con esto se supone que ya no tendría que... Siempre se me olvida, siempre que abro un mundo de exploración. Ahí está. Se me olvida arreglar eso. Pero bueno, en fin, ya está arreglado. Y bueno, espero que ya no se destruya esto, el mundo. Y aquí le falta una escalera. Vamos a poner la escalera así. Así, perfecto. Vale, pues nada, así lo voy a dejar, chicos. Espero que no se vuelva a destruir. Y de este lado, pues voy a tener que volver a poner esto. Lo malo es que no me acuerdo cómo estaba. A ver, de esto, pues era piedra normal. Creo que aquí era una de madera. Y aquí creo que era de esto. Así. Ok. Y así. Vale, perfecto. Y aquí pues lo voy a rellenar de agua. Y perfecto. Pues espero que no lo vuelvan a romper. De todas maneras, pues si no, lo reparo, no hay problema. Pero bueno, ya está esto aquí. Perfecto. Dice que yo removí la madera. Yo nunca la removí. Y nadie, saben que nadie se puede cambiar de nombre más que los youtubers. Pero bueno, en fin. Koi, me quito esto y esto ya funciona. Normal, perfecto. Oh, sí. Y bueno, chicos, ya saben. Este mundo de exploración ya no lo voy a volver a reiniciar. Porque ya, ya se va a acabar la serie. Tampoco el Nether. Y bueno, estos somos los youtubers que vamos a despedir la serie, ¿ok? Somos 5. Pero que sepan que en la segunda temporada va a haber más de 10 youtubers, ¿ok? Este es el plan. Así que bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí. Me vengo en mi casa. No sé quién está en mi casa. ¿Quién es este? Big Tars. Está Juan Bastián, está Ángel Gatos y Juanpi. Vale, ay, lol, ¿quién me acaba de brincar por aquí? ¿Quién es? ¡Elsa! ¡Hola, Elsa! Vale, chicos, pues lo voy a dejar por aquí, ¿ok? Ya saben, chicos, no se enojen, no hagan salseos innecesarios. Porque no, o sea, todo está normal, todo está tranquilo, la temporada ya va a terminar. O sea, y ahora lo único que quiero es que terminen sus casas los youtubers para poder terminar la temporada. Dejarles el mapita a ustedes para descargarlo. Y listo, ¿ok, chicos? Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que les haya gustado el video. Creo que el video lo hice un poco más largo de lo normal. Yo no quería, pero bueno, ya ni modo. Espero que les haya gustado, un saludito a todos. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Sale, bye! Yo estoy trajeado aquí con un... Soy un unicornio trajeado, ¿ok? ¡Sale, bye!